Creo que es un ejemplo en el país de coincidencias, de partidos políticos. Somos siete que, a pesar de nuestros matices y de nuestras diferencias, privilegiamos, en este caso, las comunas, los municipios, la provincia, en definitiva, donde vive la gente, y tenemos que dar respuesta a los problemas y hacer crecer a Santa Fe. Creo que somos un ejemplo en el país que sería bueno que se imite, en lugar de tantos enfrentamientos, tantas confrontaciones, tantas crispaciones, que aprendan de lo que se está haciendo en la provincia de hace tantos años. Hemos generado muchísima confianza entre nosotros y creo que esto es lo importante. Decirle que en Santa Fe tenemos el enorme orgullo de poder explicar que tenemos política de Estado, que es un plan estratégico, que el Frente Progresista no nace desde la improvisación, ni mucho menos desde aquellos que niegan la política, por el contrario. Hoy escucho a muchas voces hablar de la que vienen a la política desde la no política, como si la política fuera algo malo. Y yo, en definitiva, les digo que en democracia, salvo que elijan regímenes autoritarios o dictatoriales, o un reinado, un emirato, un califato, en democracia se vota, y se vota a los partidos políticos, ¿sí? Orgullosos de pertenecer a partidos políticos y a partidos políticos que sustenten ideas, porque lo peor que nos puede pasar es que vengamos improvisados. Y creo que tenemos una larga historia de construcción de propuestas que han formado dirigentes que no han nacido de un día para otro a dirigir determinado, a tener, a asumir determinadas responsabilidades, sino que han empezado desde muy jóvenes, no solamente desde el Estado, porque creo que política se aprende en la vida cotidiana. Se aprende en un club, en la vecinal, en la parroquia, en la cooperadora de la escuela. En definitiva, cómo intercambiamos, cómo interactuamos, cómo nos preocupamos por el otro. Esto es lo que hacemos en la vida cotidiana. Y después, bueno, uno abraza una idea, un partido político. El partido político abarca el conjunto, no solamente a lo mejor lo que puede ser un sindicato, lo que puede ser una asociación empresaria o las instituciones que nombraba, y aquí estamos, reivindicando una vez más la política. Toda la organización del ganado menor en el norte, en las salas de faena, las cámaras frigoríficas, la comercialización, nuestra presencia, como estuvimos ayer con Miguel Lifchitz, en el norte, en la Avellaneda, en la ciudad de Avellaneda, en la 46 o 46ª fiesta provincial del algodón, toda la cadena productiva del algodón, los productores, las desmotadoras, el arroz, la caña de azúcar, los convenios con el Uruguay, nuestra presencia permanente al lado del sector lechero, en la cuenca lechera, que somos el segundo productor de leche del país, al lado del sector metalmecánico. Bueno, después de 20 y pico años pudimos licitar y adjudicar la zona franca de Villa Constitución, nuestra presencia permanente al lado del sector porcino. Hemos recuperado tantos institutos que hacen a las cualidades técnicas del sector productivo en la provincia. Un dato no menor, un dato no menor, la empresa provincial de la energía, que la recibimos desguazada, desguazada. Hemos incrementado en 57% las prestaciones de energía eléctrica en la provincia de Santa Fe en tan pocos años, en 7 años. Recuperarlo nos costó muchos miles de millones de pesos. Agua, yo hacía referencia al agua, una empresa se había privatizado, después se recuperó, ahora tenemos un juicio de 200 millones de dólares, decía, ¿no? Por hacer malos deberes. 200 millones de dólares lo que hemos conseguido hasta ahora para impulsar los acueductos en el norte de la provincia, con un enorme sacrificio, con muchas dificultades, porque durante 2 años y medio, 3 años, estuvimos clamando para que nos firmen solamente un papelito que no es ni siquiera una garantía para obtener crédito a nivel internacional, al 3,5%, porque Santa Fe es confiable. Esto es la provincia de Santa Fe, una provincia que ha reformado la justicia. Ustedes no escuchan más "prescribió tal causa", porque ahora las causas se resuelven en horas o en días, los juicios orales. Transformación que nos llevó 6 años. No teníamos ni tenemos mayoría en la legislatura, y bueno, en todo este proceso hemos logrado definitivamente transformar la justicia en la provincia de Santa Fe.